muchas gracias por estar. Vamos a darle la bienvenida a la señora jefa distrital, María Marta Vargas. Un aplauso fuerte. Allá nos acompaña Maggie Fontana, directora de deporte también. Fuerte aplauso. Que nos presta los profes, los flota flota. No me quiero olvidar de nadie. María Marta, del Consejo Escolar, siempre trabajando para el servicio alimentario, para lo que es la organización del desayuno. Otro fuerte aplauso. Bueno, y vamos a pasar al estado docente. Como bien les dije recién, tenemos 5 sedes. En la sede del CEF tenemos a Carla Urquiza, Lautaro Morachi, que van a estar con los chicos de 3.º y 4. Bien la aplaudidora. Lautaro Audicio, que nos acompaña con 5.º y 6. Fran y Gaby González, ¿dónde están? No los veo. Allá, con 1.º y 2.º, bien ahí. La seguridad de nuestros niños en el natatorio va a estar a cargo de Juancito Salate, que no está. Y le vamos a dar un fuerte aplauso igual, que le encantan los aplausos. Muchas gracias, con Dios. Otro de los personajes que si no fuese posible este programa, y es de los más importantes, nuestras auxiliares que nos van a acompañar con el desayuno, la limpieza del lugar. Tenemos asistente social, Cintia Di Paolo, bienvenida al programa, ¿sí? No me quiero olvidar de nadie. Y en la sede de jardín tenemos a Samantha de la Rosa y a... ¿Dónde está Jorgelina? Jorgelina, que son nuestras maestras iniciales. Y a Macarena Oliperú, que nos va a acompañar en la sede inicial, ¿sí? Fran Correa, Ladislao y Maricel, profe de danza. Van a bailar algunos. Bueno, comentarles rápidamente, para que nos saquemos todas las dudas. Hay planillas de inscripción que están en fotocopiadoras, en lo de Wally, M&M y en Ambrosio. Las pasan a retirar, los que ya lo retiraron, muy bien. Los que no retiraron, por favor, a más tardar para mañana, si no es imposible continuar con el desarrollo del programa. Lo que sí, ahora los profes van a tomar asistencia y dejen uno o dos teléfonos de contacto, ¿sí? Pero es muy importante tener esas planillas para mañana, porque son los datos de contacto y los datos de salud de nuestros niños, ¿sí? Comentarles que vamos a tener talleres desde el área de cultura en este verano, talleres de arte y talleres de expresión corporal. Vamos a tener profes del área de deportes que nos van a ayudar en las actividades deportivas y acuáticas. Y bueno, hay un montón de cosas. Esperemos poder desarrollar todas las actividades que tenemos programadas. El horario va a ser de 9.30 a 12.30. Por favor, dejen en claro quién asiste a comedor y quién no. Los que asisten a comedor, 12 menos 10, acompañados por docentes, van a ir hacia el comedor centralizado, ¿sí? Y desde allí, 12.30, los van a retirar. Así que los que asisten a comedor se retiran 12.30 desde el comedor. Y los que no asisten a comedor, solamente están en la propuesta recreativa, 12.30 se retiran desde aquí, desde la pileta, ¿sí? Por favor, les pedimos puntualidad, tanto en lo que es la entrada como en lo que es en la salida. 9.30 comienza la escuela de verano, ¿sí? No 9.20, no 9.25, 9.30, que es el horario donde van a estar los docentes a cargo ya de los chicos, ¿sí? Y 12.30, por favor, puntualidad a la hora de venir a buscar, ¿sí? Por favor, dejen en claro eso y que no haya confusiones en el tema de va al comedor, pero después voy al comedor y no está. Seamos claros en eso, ¿sí? ¿Quién va al comedor y quién no asiste al comedor? 12.30 se retira de allá, del comedor, quien asiste, y 12.30 se retira de acá, quien no asiste al comedor, ¿sí? Así que muchas gracias por haber venido. Creo que no me olvido de nada, señora jefa. Buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida a las familias y a los chicos y decirles que este programa sigue siendo la continuidad de la escuela, con otro formato, con otras características, con otras posibilidades de divertirnos y recrearnos, pero sigue siendo escuela.
Por lo tanto, los adultos que trabajamos aquí tenemos las mismas responsabilidades y el mismo compromiso. Entonces, las familias deben saber que estamos a disposición para cualquier tipo de situaciones que así lo requieran. Este es un programa de la Dirección General de Cultura y Educación que tiene muchos años, empezó en el año 2000, y que por suerte en el municipio de Maipú tenemos un aporte sustancial de lo que es el municipio, de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, que nos acompaña Marina, su secretaria, de la Secretaría de Deportes, que terminaste de nombrarlo a Nahuel Laportilla, que está por allí, no lo viste, y a Magui. Y también vamos a tener algún aporte de la Secretaría de Salud y Acción Social. Así que en buena hora que estas cosas estén sucediendo. Por supuesto, el aporte del Consejo Escolar con sus auxiliares y el programa alimentario escolar. Y bueno, y todo esto se conjuga para que realmente podamos pasar un verano distinto, compartiendo con los chicos, aprendiendo, enseñando y darle continuidad y garantizar la inclusión de nuestros chicos en la escuela. Así que bienvenidos a disfrutar, hay muchas propuestas, hay mucha creatividad. El programa justamente tiene que ver con educación física y educación artística, porque son áreas que permiten justamente la recreación y permiten actividades sumamente creativas. Así que enhorabuena que estemos hoy todos acá. Bienvenidos y mucho éxito al equipo de trabajo, que es grande. Es un equipo consistente, hay gente que está haciendo su primera experiencia y enhorabuena que así suceda y que puedan capitalizar esta experiencia para lo que viene en su trayectoria profesional posterior. Muchas gracias a los medios también por acompañarnos y que sea un buen verano para todos. Gracias.